Dígame, ¿cómo es que realmente terminó en esta situación? ¿En serio quieres saber? Muy bien. Todo empezó con una simple salida con amigos. Y pues, ¿qué podría salir mal en esa tarde? Ay, por fin llegamos. Ay, sí. ¿Tú qué, Nicole? ¿Tú vives aquí cerca? Sí, pero yo solo vengo a recoger agua. ¿Manuel qué? Él viene a lavar ropa. Ay, solo porque se me descompuso la lavadora tengo que venir hasta acá. Esperen. ¿Qué? ¿Qué pasa? Creí escuchar a una niña. Ay, no nos quieres espantar, Eduardo. Es que mi papá me contaba que escuchaba niños cada vez que pasaba por aquí. ¡Ay, sí! Sí, ¿cómo no? ¿No es lo de las tepas? ¿Tepas? ¿Qué es eso? Mujeres de agua o fantasmas como la Llorona. Ah, sí. Creo que nos contaron en la primaria sobre eso, pero no le puse atención. Ay, Manuel, tú siempre. Ah, ¿y tú te la sabes? No, pero tú te la deberías de saber para contarme a mí. ¿Y tú te la sabes, Eduardo? A ti te gustan esas cosas de fantasmas, ¿no? Pues lo que sé es que es una leyenda. Se decía que era una madre que tenía 3 hijas, que las quería mucho y que siempre las cuidaba en todo momento. Se dicen que vivían por aquí, que siempre pasaban arriba de su escalera. La madre quería mucho a sus hijas, pero la sobreprotegía demasiado. Pues como tu mamá, Nicole. Y luego las mató. Pues como tu mamá, Nicole. ¿Qué? Sobreprotegía mucho a sus hijas. Las encerraba para que no salían mientras ella salía un rato. Las amarraba en las noches antes de dormir para que no salieran de noche. No les permitía acercarse al pozo ni a nada. Las trataba como mascotas. ¡Hala! A pesar de que las encerraba, ellas sabían cómo salir para divertirse un rato y regresar antes de que llegara su madre. Siempre lo hacían. Pero un día su madre regresó antes y perdió la cabeza. Se volvió loca. Les quería enseñar que el mundo afuera era peligroso. Fue tras ellas y una por una las mató. Se dice que las acuchilló, que las estranguló, pero la que más se dice es que las ahogó. Ay, ¿y cómo saben que eso pasó? Pues se dice que también les cortó las cabezas y las colgó en los árboles. Por eso es que están pintadas estas cruces. ¡Hala! Sí. Oigan, ¿a dónde van? Se dice que es el altar que le hicieron a las niñas. Oigan, no manchen. Ay, es que me espantó Manuel. Yo me quedé para revisar y acomodar un poco el lugar del altar, pero no sabía lo que fuera a pasar. ¡Eduardo! Y fue así como terminó en...
Traté de convencer a mis amigos para regresar en ese lugar, para poder enmendar las cosas con las niñas de ahí. No era por mí, sino porque me preocupaban ellos. Pero no creí de lo que las niñas llegarían a ser capaces. Me sentía como un inútil al no poder hacer algo. Ellos aún no me creían. Pero no podía convencerlos. Entiendo que decirles cosas de fantasmas no es algo como para tomar en serio. Bueno. Oye, ¿supiste lo que le pasó a Manuel? No, ¿qué pasó? Desde hace día que no me contesto los mensajes. Él murió. ¿Qué? Al rato te marco, deja llego a mi casa. Ok, está bien, te hablo después. Te entiendo, era nuestro amigo. Te digo que tenemos que regresar a las escaleras. No, ¿en serio crees que tiene que ver con eso? ¿Y tú no crees? No, no lo sé. Es que los extraño. También como cuando salíamos juntos, como ese día, pero... ¿Pero qué? Tenemos que regresar, si no uno de nosotros será el siguiente. Ay, no digas esas cosas. Además, si esas niñas existieran como dices, no creo que me siguieran hasta mi casa. Además, eso le pasó a ellos porque vivían cerca de allí. Y...
¿Estás sola? Sí, pero... En un rato llega mi hermana. Ten cuidado. Sí, lo sé, pero... Creo que vi a alguien. No me cuelgues. Ok. ¿Qué? No, ten cuidado. ¿Pero qué? Sara, ¿estás ahí? Oye, creo que... Sara. 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 ¡Sara! Ha pasado casi un año desde entonces. Siento que nadie descansa en paz, ni mis amigos, las niñas, ni yo. Si tuviera una señal de que tengo que hacer algo, lo haría. Pero hasta ahorita nada. Eso es todo. ¿Es todo? Sí. Bueno, muchas gracias por su tiempo, señor Eduardo. Gracias por la entrevista. Espero mejorar la situación. Gracias. Hasta luego.